Quiero agradecerles por todo el apoyo que he recibido. Realmente gracias por siempre estarme apoyando, por ver mis videos, por todo. Realmente muchísimas gracias. Este video lo hago con el único fin de agradecerles. Así que muchísimas, pero muchísimas gracias. Atentamente, Aquarius Go. Amigos acuaristas, el motivo de este video es para mandarle un fuerte abrazo y muchísimas felicitaciones a mi amigo Osvaldo de Aquarius Go. Muchísimas felicidades, amigo, y de aquí para adelante. Felicidades, Osvaldo, por conseguir ya 1000 suscriptores. Tienes un gran canal, nos ofreces buen contenido y disfrutamos mucho de él. Ánimo, que tu canal sigue subiendo y nosotros disfrutando de él. Un fuerte abrazo, mi querido hermano. Cabro, buenas noches, te envío un fuerte abrazo y muchas felicidades por llegar a 2000 suscriptores. Es una gran meta, no sigas trabajando por tus sueños, que recuerda que la vida está para ser constantes, nada es fácil, pero con mucho empeño y mucho esfuerzo llegarás muy lejos. Un saludo para Aquarius Go y muchas felicidades, bro. Bye. ¿Qué onda, Osvaldo? Hola, comunidad del canal Aquarius Go, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, pues para los que aún no me conocen, mi nombre es Irving Alexis del canal Aquarium of Siglex y pues estoy aquí por el motivo de que quiero felicitar a mi compañero Osvaldo del canal Aquarius Go, ya que ha llegado a los 1000 suscriptores. La verdad, hermano, estoy muy orgulloso de ti. La verdad es que comenzamos a colaborar desde que teníamos 30 suscriptores los dos y ver que el día de hoy ya tienes más de 1000 suscriptores sin duda es algo que me llena de bastante alegría. Y pues nada más, te deseo muchísimo éxito en el canal, sé que vas a seguir creciendo, vas a llegar muy lejos. Y pues esto es todo por mi parte, nada más me queda invitar a la gente a suscribirse a tu canal, ya que tienes muy buen contenido. Suscribirse a mi canal por si lo quieren checar, Aquarium of Siglex. Y pues hasta la próxima, amigos. ¿Qué hay, bro? Soy David del canal de Fisher Tank y te deseo muchas felicidades por llegar a 1000 suscriptores. Y échale que todavía nos falta mucho. Hola, soy Sergio del canal Historias de un Acuarista y felicito a Osvaldo por llegar a los 1000 suscriptores. Mucho éxito y sigue adelante en tu canal. A todos ustedes realmente gracias. Gracias realmente por haberme apoyado. La primera pregunta es de Alberto Carrillo y él nos pregunta: ¿cuál fue tu primer acuario y cuánto tiempo te llevaste para tener ese enorme tank? ¿Y te armarías otro acuario? Sí, me gustaría armarme otro acuario, pero no en este momento ya que no cuento con el espacio suficiente. ¿Cuánto tiempo me llevé? Aproximadamente 4 años, pero eso fue debido a que tenía un compañero que tenía este tank, pero por motivos económicos me lo vendió. ¿Cuál fue mi primer acuario? Mi primer acuario fue de pequeño y tenía un Plecostomus en un acuario de 40 litros, pero si nos ponemos a decir, ya sabiendo un poco del tema de acuariofilia, fue un pez beta en un pequeño acuario de 10 litros. Bertursónico, suerte, échale ganas y que sigas creciendo. Ah, creo que no tengo preguntas, pero saca más contenido sobre tanques de gran capacidad o fichas de peces que no estén aún en español o cosas así. Mucha suerte. Muchísimas gracias y claro que intentaré sacar fichas de Monster Tank. La siguiente pregunta es de Alex Vázquez. ¿Por qué casi no muestras tu acuario y qué peces puedo poner con tilapias? Principalmente yo te recomendaría que no pusieras peces con las tilapias, pero si te gustaría tener, yo te recomendaría la heterotilapia Buticoferi. Es un pez que se lleva muy bien con las tilapias. Y casi no muestro mi acuario porque en ocasiones llega a estar sucio y no me gustaría dar esa mala imagen. Gurami Pet Shot nos pregunta: ¿qué pez es compatible con el pez Oscar? Hay muchos peces que son compatibles con el pez Oscar,
Principalmente te recomendaría que estuviera con su especie, pero igualmente puede estar con cíclidos tejas, terrores verde, terrores rojo, con algunos peces monstruo como son las arowanas o algunos gatos como lo es el gato cola roja, pero tienes que asegurarte que el Oscar sea de gran tamaño para que no lo lleguen a matar. Martínez Osvaldo nos hace dos preguntas. ¿Cuántos litros para una pareja de guramis miel? Yo recomendaría 60 litros, pero como mínimo, de preferencia, tenlos en más litros. ¿Y qué experiencia he tenido con los peces goldfish? Bueno, he tenido solamente de las especies comunes, como lo es la cometa, el goldfish común, y solamente los he tenido por poco tiempo, ya que no soy muy fan de los goldfish, y los he cambiado por otros peces, pero son peces hermosos. Hay variedades como lo es la panda, como lo es el moro, el telescopio, ojos de burbuja, que son especies muy exóticas y que seguramente te van a encantar. Eduardo Santiago nos pregunta, ¿por qué mi pez gurami cambia de color? Los peces guramis cambian de color dependiendo su estado de ánimo. Si un pez gurami se siente feliz, va a tener un color oscuro y va a ser muy llamativo. Sin embargo, si el gurami se siente estresado, va a disminuir su color. Y eso quiere decir que puede enfermarse. Así que, dependiendo si está con un color oscuro o con un color llamativo, es probable que esté muy contento. Pero si el gurami está decayendo sus colores, quiere decir que está estresado y debes de tener cuidado, ya que como esos peces cuando se estresan pueden llegar a morir. Gestalt nos pregunta, felicidades por los 1000 subs y vas por miles más. Mucho ánimo y éxito. Mi pregunta es, ¿cómo te iniciaste en el hobby y por qué? Saludos. Bueno, yo me inicié en el hobby, se podría decir que un pequeño accidente, ya que yo no sabía cuidar a los peces beta y mi primo, que él sí estaba más metido en la acuariofilia, me corrigió afortunadamente, me mostró videos de cómo se deben de cuidar, me llevó a acuarios y así fui aprendiendo. Mar y sus estanques nos pregunta, felicidades, ¿cómo adquiriste tu primer pez? Saludos, me suscribo y like. Muchas gracias. Bueno, mi primer pez me lo compró mi papá, ya sea el Plecostomus y ya sea el pez beta, ya que yo era un niño y yo no tenía conocimientos acerca de la acuariofilia, pero me lo compraron por un regalo. Alexander Vázquez Espinosa nos pregunta, felicidades, yo te sigo como desde los 200 o 100 suscriptores. Vaya, muchísimas gracias. Mi pregunta es, ¿cómo es recomendable presentar al macho y la hembra de pez convicto y de qué tamaño se pueden reproducir? Se pueden reproducir cuando alcanzan una etapa aproximada de 6 centímetros, pero recordemos que el macho llega a crecer 15 centímetros. Son peces que son de fácil reproducción, esto suponiendo los cíclidos. Así que lo que necesitas es un acuario como mínimo de 150 litros, donde se sientan seguros y donde tengan rocas, troncos o raíces donde puedan dejar su nido de sus huevos. Esos peces se turnan para cuidar. Comúnmente se reproducen muy fácilmente, así que no es necesario de que los estés guiando para que puedan reproducirse. Eso sí, debes de ver que el macho no sea tan agresivo con la hembra, ya que cuando llega esta etapa llegan a ser un poco agresivos con las hembras. Los peces de Isaac nos pregunta, felicidades, ¿por qué los escalares se comen las puestas? Se comen sus puestas cuando sus huevos ya no fueron fértiles, es decir, cuando ya no pudieron nacer sus alevines. Es por eso que ellos se comen su puesta. Los peces de Isaac nos pregunta, ¿cómo grabas tus videos? Yo lo que utilizo es una grabadora, luego lo que hago es meterme a una aplicación llamada La Voz de Sueira, luego utilizo KineMaster, también utilizo aplicaciones externas de Google,
para poder diseñar o para poder meter algunas cosas, pero principalmente sería KineMaster. Aarón Josué Alcántara Luna nos pregunta: ¿cuántos años tienes, bro? Bueno, yo actualmente tengo 18 años. Rey Meléndez nos pregunta: hola, bro. ¿Qué peces me recomiendas para una pecera de 120 litros? No le pienso poner nada de decoración, solo dejaré estilo asiática. Bueno, para este tipo me gustaría... pueden ser algunos guramis, pueden ser algunos ángeles, pueden ser algunos apistogramas, aunque bueno, sí te recomendaría tener alguna pequeña decoración como algo donde puedan sentirse como un escondite para que ellos puedan descansar y no sentirse tan estresados. Buen video, bro. Me gusta mucho el video y te mando un saludo. Cuídate mucho. Muchas gracias. Mi pregunta es: ¿de cuántos litros es tu acuario y cuál es el pez más caro que tienes en tu acuario? Bueno, mi acuario es de 600 litros y el pez más caro que tengo sería el Flower Horn. Aquakaihu nos pregunta: tengo una pecera de 40 litros. ¿Qué me recomiendas hacer y qué peces meter? Bueno, pues yo te recomendaría hacerlo como un nano acuario y tener algunas especies como lo es la micro rasbora galaxy, tener quizás algunas gambas, coridoras o otocinclus, aunque igual puedes hacerlo un betario y tener ahí tu beta, tener ahí tu pez solo. Juan Tavera nos pregunta: bro, felicidades. Mi pregunta es: tengo 40 guppies en un acuario de 40 litros. ¿Tengo sobrepoblación? Sí. Te recomendaría que ya sea los puedas vender. Si tienes especies carnívoras, podrías darles también de comer. O puedes intercambiarlos a un acuario por alimento para tus peces. Un acuarista como tú nos dice: muchas felicidades, amigo. Muchísimas gracias igualmente. Y igualmente nos hace una pregunta: ¿qué estás estudiando? Bueno, yo actualmente estoy estudiando una ingeniería en nanotecnología. Y bueno, sí, muchas gracias. Ángel Olmos nos pregunta: hola, ¿qué tal? Muchas felicidades. Mi pregunta es: ¿cuántos cíclidos americanos puedo tener en un acuario de 200 litros? ¿Y qué especies me recomiendas? Un gran saludo. Muchas gracias. Bueno, para 200 litros, de esto solamente te voy a recomendar de 3 a 4 primero. De 3 a 4 te recomendaría peces ángeles, peces disco, cíclidos ramiresi o apistogramas. Pero recuerda, de estos que te dije de 3 a 4, solamente 3 discos para 200 litros, no de que los combines. Ahora bien, si tú quieres especies más agresivas, te recomendaría el Flower Horn, el pez Oscar o incluso tener una parejita de terror verde. Andrés Ramírez nos pregunta: ¿a qué equipo le vas, bro? Bueno, sé que a lo mejor me voy a ganar el odio de varias personas, pero le voy a la América. También nos pregunta: felicidades, bro, muy buen contenido. Muchísimas gracias. Y por último, Jaime nos dijo primero, y exactamente él fue el primero, solamente que yo las puse en desorden, pero sí, fuiste el primero. Quiero agradecerles profundamente, ya que muchas veces estuve a punto de dejar YouTube, pero ustedes me motivaron a no abandonar el proyecto. Así que gracias a ustedes existe Aquarius Go. A toda la gente que participó, realmente gracias, realmente ha sido un honor. A toda mi comunidad le agradezco bastante, no saben lo agradecido que estoy. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado. Recuerden que tenemos un grupo en Facebook, el link al enlace al grupo está en la descripción. Así que sin más, se despide Aquarius Go.